Hola gente, hoy vamos a quitar la cuenta de Google en un teléfono marca Samsung. El modelo es el Core Prime. Nos conectamos primeramente a una red Wi-Fi, yo ya lo estoy, ustedes lo hacen, y enseguida vamos a tocar con dos dedos aquí por donde dice English. Para activar el modo de accesibilidad, siga pulsando la pantalla con dos dedos hasta escuchar un pitido. Se activó TalkBack. En esta área aquí vamos a dibujar una L. Alerta, menú contextual global, mostrando elementos. Enseguida vamos a entrar a TalkBack, configuración de TalkBack, seleccionamos y con doble toque entramos. Samsung Setup Wizard. Aquí para desactivar el TalkBack vamos a presionar rápidamente tres veces el botón de inicio, que viene siendo este, el botón de Home, para que se desactive TalkBack. Enseguida vamos a bajarnos hasta abajo y vamos a entrar a condiciones de servicio. Entramos a Chrome, solo una vez. Aquí aceptar, no gracias. Aquí en la parte de arriba vamos a escribir www.google.com. Aquí en el buscador vamos a escribir Samsung. Samsung Mobile Apps. Y vamos a tocar aquí en la lupita para que nos busque lo que hemos escrito. Nos vamos a bajar un poquito hacia abajo. Y vamos a entrar aquí donde dice Galaxy Store de Samsung, Galaxy Apps. Bajamos un poquito. Aquí cerramos esta ventanita. Y aquí nos dice bien clarito, ir a Galaxy Store. Entramos. Aquí punteamos, he leído el contrato, la información legal e iniciar. Aquí le ponemos que no. Aquí en la lupita vamos a escribir Astrofile Manager, lo seleccionamos y vamos a tocar aquí en la flechita para intentar descargarlo. Es una aplicación y aquí nos va a pedir la cuenta, una cuenta de Samsung. En mi caso yo ya tengo una. Ustedes, si no tienen una cuenta Samsung, aquí se crean una nueva, es gratuito, es rápido. Yo, como ya tengo una, la voy a poner iniciar sección y voy a poner mi correo y mi contraseña. Una vez puesto el correo y la contraseña, le vamos a poner iniciar sección. Le ponemos permitir y descargar. Y la aplicación comenzará a descargarse. Asimismo, comenzará a instalarse. Esta aplicación nos va a permitir explorar nuestra memoria micro SD, porque en ella tenemos dos aplicaciones que vamos a ocupar. Esas aplicaciones las van a descargar ustedes, las van a guardar en una memoria micro SD y se la ponen a su teléfono y van a seguir los pasos del siguiente video. Estas aplicaciones se las voy a dejar debajo del video, en la descripción del video, para que se las descarguen y sigan los pasos. Aquí la aplicación ya se está instalando. Cuando termine, vamos a tocar aquí en la flechita para que se inicie la aplicación descargada. Aquí un detalle, si aquí se nos queda y demora mucho tiempo, no importa nada, nos regresamos y la intentamos abrir nuevamente. La idea es que nos aparezca este recuadro para puntearlo y le vamos a poner en comenzar. Y aquí le ponemos ahora no, terminado. Y se nos va a abrir la aplicación. Nos vamos aquí a ubicaciones. Aquí gente, como ven, no me está reconociendo la memoria micro SD, pero no hay problema. En este punto pueden conectar su teléfono después de que hayan descargado las aplicaciones y se van aquí a la memoria primaria
y aquí las van a meter. En mi caso aquí ya las puse yo directamente en la memoria interna del teléfono y no en una memoria micro SD. Si ustedes disponen de una memoria micro SD, pues van aquí y aquí va a aparecer la memoria micro SD. Es la misma. Bueno, la idea es que una vez que las tengamos aquí las aplicaciones, las vamos a intentar instalar. Voy a abrir la primera, que es el administrador de cuentas para versión de Android 5. Vamos a instalar esta aplicación. Le vamos a poner aquí instalar paquete, siempre, ajustes. Nos vamos aquí a orígenes desconocidos. Despunteamos aquí, le ponemos aceptar y la instalamos. Enseguida le ponemos finalizado. Nos bajamos a donde están las aplicaciones y vamos a instalar el EASI FRP APK. Lo vamos a instalar. A este le vamos a poner a abrir. Aquí vamos a oprimir Google Account Login, la primera opción. Aquí nos vamos a los tres puntitos, acceso al navegador, aceptar. Aquí vamos a poner un correo electrónico de Gmail que esté en función. Por ejemplo, yo voy a poner el mío. Yo tengo una cuenta de Gmail, ustedes pueden poner una. Si no tienen alguna, la pueden pedir emprestada con un amigo. Deben de poner un correo electrónico de Gmail más su contraseña. Aquí le damos siguiente. Aquí tengo que poner mi contraseña. Después, una vez puesta la contraseña, le ponemos a acceder. Para agregar esta cuenta solamente es para efecto de poder agregar esta cuenta para poderlo restablecer. Una vez que se haya agregado, ya está agregada la cuenta, vamos a oprimir el botón de encendido y vamos a reiniciar nuestro teléfono. Una vez aquí, le damos siguiente. Ok. Y como yo estoy conectado a mi red Wi-Fi, ustedes lo hacen, pero en automático en este punto lo hace, le damos siguiente. Siguiente. Aceptamos. Aquí como ella nos dice actualización de software y aquí nos dice que la cuenta ha sido añadida o agregada. Le damos siguiente. Para eso se debe de colocar una cuenta de correo, porque solamente es para efectos de poder entrar a nuestro teléfono y ya de ahí lo vamos a restablecer. Aquí le ponemos finalizar. Como ven, ya entramos con esa cuenta siguiendo el método. Como ya entramos, lo que hay que hacer ahora sí, nos vamos aquí a ajustes o a configuración de nuestro teléfono, aplicaciones, ajustes, y vamos a restablecer nuestro teléfono a valores de fábrica. Realizar copia de seguridad. Vamos a despuntear estas opciones. Le damos restablecer valores predeterminados. Bajamos hasta abajo. Restablecer dispositivo. Eliminar todo. El teléfono se va a apagar. Se va a formatear. Se va a eliminar la cuenta que le pusimos. La del amigo, compañera, querida, amante. La propia, no sé. Y se va a eliminar totalmente todo. Y el teléfono, el asistente de configuración inicial ya no pedirá o exigirá ningún tipo de cuenta Google, y de esta forma se quita la cuenta de Google, gente. Bueno, gente, si les puede utilizar este video tutorial, les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos, hasta la próxima, y recuerden que las herramientas a ocupar se las voy a dejar en la descripción del video para que se las descarguen y las guarden en su memoria interna de teléfono o bien en una memoria micro SD, tal como lo hice mención aquí en el teléfono, aquí en el presente video, y lo puedan lograr. Bueno, gente, saludos a todos y hasta el próximo video.